Ya, Alberto, preséntale aquí el primero. Bueno. Sí, buenos días a todos, gracias por venir, sobre todo a la gente de la prensa, que siempre es bienvenida, es muy importante para nosotros en todo este tipo de actividades. Nosotros hoy día estamos comprometidos con la campaña que empieza Iván Flores García. Está su señora presente, sus padres, su familia, cuestión que es muy importante para nosotros porque es un tema también personal, es un sacrificio, y además estamos gran parte de sus amigos, camaradas, que estamos tomando la opción y creemos que va a ser el mejor papel en el Parlamento. Tenemos un par de palabritas, va a hablar Raquel Escobar, ella es consejera. Vicepresidenta y fiscal del Partido Moderno de Izquierda. Correcto. Le damos la palabra. Andrea, madre de Iván, Iván, ¿qué puedo decir? Que lo conozco desde el año. Yo llegué al DIV, hace muchos años atrás. Que le conozco su capacidad de trabajo, su compromiso. He trabajado con él en su campaña musical. Lo he acompañado en varias ocasiones. Últimamente lo recorrimos en el distrito. Y lo importante es que él lo reconoce, no que lo conoce. Que la gente, cuando uno va, dice: mira, don Iván, construimos esta población, Jorge Marano. Eso es súper importante, que la gente le reconozca su capacidad de trabajo, su compromiso y su interés. Eso puede ser. Un hombre honesto y absolutamente trabajador. Bueno, mi nombre es Maravilla y vivimos con los niños con mucho gusto aceptando esta presentación. Primero como mujer, luego como trabajadora y como esta vida más importante de la humanidad. Si estoy suscribiendo al testimonio de conocimiento y el esfuerzo de ocupación permanente, Iván ha tenido tanto como el director regional del CEPIU, como gobernador, como concejal, como intendente. La preocupación, como digo, permanente, no solo por el distrito, sino en general por la región. Eso yo creo que va a ser merecedor a representarnos en el Parlamento, y en el cual estoy muy cierta de que será un excelente aporte, un excelente legislador y, como digo, un aporte real para toda la región, en especial para nuestro distrito, para el desarrollo, progreso, crecimiento de toda la región de la región. Así que, Iván, por eso estoy contigo. Saludarle a todos y todas, soy María Luisa Vargas, concejala de la comuna de Lanco. Estoy aquí hoy muy contenta y emocionada de este paso que estamos dando como partido, pero por sobre todo este paso que está dando Iván Flores García, específicamente en construir partido, construir comuna y construir región. La democracia cristiana hace rato que se está atreviendo a hacer grandes procesos, prueba de ello fueron nuestras primarias presidenciales, y ahora también se constituye un proceso muy importante camino a la diputación. No me cabe ninguna duda de que Iván Flores García es una de nuestras mejores cartas como partido, y por eso, desde la comuna portal de la región de Los Ríos, yo vengo a entregar mi apoyo, mi testimonio, como decía Carmencita, porque aquí no solo debe generarse una política comunal partidiana, sino que una política regional, y para ello no me cabe duda que la persona que dio inicio a la región como delegado presidencial va a ser también la más capacitada para que esté en el Parlamento, para que represente nuestras ideas y para que también se construya la región modelo que nosotros queremos. Así que estoy muy agradecida por la invitación, asumiendo por supuesto el total compromiso en este proceso partidario, y no me cabe ninguna duda que va a ser todo un éxito, porque sin duda la región conoce a Iván Flores y la región va a apoyar a nosotros. Queridos camaradas, queridos amigos, sin duda que hoy día el país nos está pidiendo fuertemente nuevos cambios. El país nos está exigiendo que sus autoridades escuchen a la gente. Hay propuestas que han quedado en el tintero por mucho tiempo, y es por eso que hoy día, como Juventud Política, como presidente comunal de la Juventud Democrática Cristiana, le hemos pedido a Iván Flores que él asuma este nuevo desafío de representarnos en la diputación, porque creemos que él encarna las necesidades que hoy día la gente está demandando, que es principalmente escuchar, que es tomar decisiones, y que sin duda es conocer la región, conocer a Valdivia, conocer a sus comunas, y sin duda trabajar en pos de nuestro país, nuestra región. Por eso, Iván,
Muchas gracias por también asumir este desafío y esperemos trabajar en conjunto codo a codo de aquí en adelante.